Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Porque nos parece importante, indispensable, lograr esta coordinación intersectorial y el ofrecimiento del acompañamiento de la Secretaría General al trabajo que desarrollan ustedes como representantes de sus países en el sector educativo y en el sector cultural. Es la voz de Werner Vargas, el representante del régimen de Nicaragua, que asumió como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana el 11 de agosto de 2022. Creo que debo destacar la importancia que para mí en lo personal reviste el sector educativo y el sector cultural. Soy hijo de dos docentes, docentes rurales, que posteriormente fueron docentes universitarios. Alcanzar los votos fue un proceso que llevó más de un año. Los presidentes de la región no llegaban a un consenso que permitiera llenar esa vacante que permaneció en el limbo desde julio de 2021 a agosto de 2022. Frente a una dictadura llena de descrédito por sus violaciones a los derechos humanos, al candidato de Daniel Ortega y Rosario Murillo le costó llegar a ese puesto. Fomentemos nuestra confianza entre nosotros mismos. Fomentemos el diálogo entre nosotros como países y como actores y representantes de los países. Y a partir de ello vamos a ir construyendo una confianza que nos va a permitir que esos temas que hoy no podemos encontrar coincidencia, más adelante podamos encontrar un diálogo para poder construir posiciones comunes. La desconfianza que menciona Werner fue su talón de Aquiles. Sin embargo, después de llegar al cargo en noviembre de 2023, decidió renunciar. Apenas sumaba un año y tres meses en el puesto. Su periodo se cumpliría hasta 2025, pero la Cancillería de Nicaragua notificó de la salida de su delegado. No detallaron los motivos del retiro. Vargas había sido director ejecutivo del SICA entre 2014 y 2020, bajo la Secretaría General del guatemalteco Vinicio Cerezo. Es abogado, especialista en derechos humanos y en derecho internacional público. Aparentemente no fue el cargo lo que le quedó grande. En paralelo a oficializar la carta de renuncia de Vargas, la Cancillería informó que presentaría una nueva terna. En su propuesta de candidatos están los operadores políticos Valdrak Jenske, quien fue vicecanciller y ahora lo tienen como ejecutor de operaciones de inteligencia en la Embajada de Managua en Costa Rica. Violeta Irías Nelson, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la diputada sandinista Iris Montenegro. A la fecha, ninguno ha recibido el visto bueno y el cargo sigue acéfalo. El Sistema de Integración Centroamericana, mejor conocido como SICA, cumplió seis meses acéfalo. Por segundo periodo en menos de tres años, no hay nadie a cargo de esta Secretaría General. Este escenario llevó al régimen de Nicaragua a retirarse del SICA. En una misiva del 11 de junio, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres, especifican que se van mientras persista el estado de ilegalidad y no se restituya la institucionalidad, una manera de presionar para que impongan a uno de sus propuestos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega se va del SICA hasta que elijan a uno de sus operadores políticos en el cargo de secretario general. Para esta edición, contactamos con dos analistas políticos que evalúan la efectividad de esa estrategia del sandinismo y las razones por las que sus candidatos son desechados. La dictadura nicaragüense está molesta con los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana. Su enfado se debe a que en más de un semestre los delegados del SICA no han dado el aprobado a ninguna de las propuestas para sustituir a Werner Vargas,
quien en representación del régimen ostentó hasta noviembre de 2023 el cargo de secretario general del organismo. La Cancillería, que representa a Daniel Ortega y Rosario Murillo, transmitió al SICA que no ejercerá la presidencia pro tempore, por tanto, no participará en reuniones o actividades. En el cual nos permitió compartir como región, como sistema de integración centroamericana, nuestras experiencias. La incomodidad de la administración sandinista se basa en que no le aceptan a ninguno de sus candidatos que tendrían que haber entrado en sustitución de Vargas, ni Waldrachensky, quien fue uno de los superdiplomáticos del régimen, ni Violeta Irías Nelson, delegada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, o la diputada Iris Montenegro, han recibido el beneplácito de los países miembros. Los Ortega Murillo han perdido varios meses su oportunidad de incidir a nivel regional ante la turbulencia ocasionada por no ofrecer una propuesta que convenza al directorio para ocupar la Secretaría General del SICA. Somos una de las regiones más vulnerables a nivel mundial, producto de los efectos del cambio climático. Estos hechos lo llevaron a anunciar una salida temporal de la organización regional. Exigen institucionalidad. Mientras no haya, dicen los que aplastan todas las libertades en el país y pisotean las leyes, continuarán fuera del SICA. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macphail, descifra ese ultimátum como un chantaje al ente regional. El problema fundamental aquí es que esta comunicación de la dictadura es un ultimátum y un chantaje brutal a todos los presidentes de la región. Nicaragua no va a aceptar la presidencia pro tempore, que generalmente es de 6 meses del SICA, si no se aprueba el nombramiento de forma coordinada por los jefes de la región, jefes de Estado de la región, de un nuevo secretario general del SICA. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es la presidencia pro tempore y otra cosa es la secretaría general. Entonces la dictadura lanza un ultimátum y un chantaje a todos los países miembros del SICA, que si no se elige al nuevo secretario general, ellos van a sabotear el trabajo del de sistema de integración centroamericana. La carta de la tiranía nicaragüense lo deja sellado. La restitución de la institucionalidad será efectiva con el correspondiente nombramiento del secretario general del SICA, derecho que le corresponde a Nicaragua, reiteran. Detrás de esa decisión hay una amenaza y presión a los países miembros, sostiene el abogado y opositor Héctor Mairena. Yo lo entiendo así, como una presión, una suerte de chantaje para el resto de países que conforman el SICA. Y es una presión porque la dictadura pretende colocar allí a operadores políticos, ¿verdad? Como bien sabemos, ha propuesto en una terna a tres fieles de la dictadura. En primer lugar a Waldrachensky, que es conocidísimo operador de la dictadura de los Ortega Murillo, a Violeta Nelson, que es procuradora para la defensa de los derechos humanos en Bilwi, y a Iris Montenegro. El no tener a un delegado a la cabeza del SICA ha bloqueado el proyecto del orteguismo de expulsar a Taiwán como estado observador y colocar en su lugar a las dictaduras aliadas de Rusia y China. Aunque para ello se requiere una correlación de la aprobación de todos los gobiernos, al tener a un nicaragüense como secretario general, habría más posibilidades de conseguirlo. Y esto, como digo, está vinculado a intereses que tiene la dictadura en el organismo regional, como es expulsar a Taiwán y aceptar a Rusia como observador en el SICA. Una cosa realmente desproporcionada que solo tiene que ver con los intereses geopolíticos que está representando la dictadura en la región. Ellos están urgidos
por expulsar a Taiwán del SICA como observador, de la misma forma que lo hicieron del Parlamento Centroamericano, porque a lograr ellos la expulsión de Taiwán del Sistema de Integración Centroamericano en calidad de observador, estarían acumulando millaje en favor de su relación bilateral con China comunista. Entonces, no es que les interese la integración centroamericana, no es que les interese el bienestar regional. El cargo como representante de la Secretaría General es el más alto puesto al que se puede llegar dentro del SICA en el ámbito administrativo. Entre sus facultades está la capacidad de gestionar o firmar acuerdos o contratos de cooperación regional. En momentos, el pegón de Ortega en el SICA, querer imponer a un fanático orteguista en lugar de un especialista en integración regional. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. No podemos de seguir desarrollando acciones aisladas como países, siendo una región tan intercomunicada a nivel ecológico, ambiental, geológico y obviamente también humano y económico. La aprobación de Werner Vargas costó, pero se logró después de un mes de enviada su candidatura por su experiencia en el servicio exterior y su historial de otros puestos dentro del SICA. La dictadura posiblemente lo renunció, advirtieron. El abogado no se plegó a sus lineamientos. Desde esa fecha no se sabe sobre él y hasta se especula que le impusieron casa por cárcel. El problema fundamental es que Werner Vargas, con todas sus virtudes y cualidades, era una persona que conocía al SICA, que había trabajado por años de uno u otro modo en la dinámica del SICA. No era conocido como un fanático político. Sin embargo, la idea del sandinismo ahora es nombrar a un fanático político y no a un especialista técnico que conoce el SICA como tal. La dictadura propuso a Werner Vargas como secretario general del SICA en su momento. Sin embargo, aparentemente Vargas no fue fiel a los dictados que le daba la pareja Ortega Murillo en cuanto a qué hacer en ese organismo regional. De tal manera que al perder la confianza de los dictadores le obligaron a renunciar. Y al día de hoy no se sabe dónde está Werner Vargas. Hay rumores, hay noticias que tiene casa por cárcel. Eso ciertamente provocó un vacío en el cargo de la Secretaría General. Los Ortega Murillo, entre sus candidatos, quieren que salga humo blanco en favor de Baldrachensky, un obscuro personaje de la vieja guardia sandinista que ha sido usado para llenar cualquier hueco dentro del FSLN en la diplomacia. Eso sí, que tenga como fin bajarle el tono a los cuestionamientos que pueda haber de parte de los gobiernos vecinos. Lo hizo con Honduras, apenas llegó Xiomara Castro al poder, y después con Costa Rica, tras el ascenso de Rodrigo Chávez. Nosotros reconquistamos la paz y la tranquilidad a partir del 15 de julio. Perteneció a la seguridad del Estado en los 80, realizó labores de espionaje para su partido, ha sido de los embajadores que quitan y ponen a su antojo,
ha ocupado hasta 15 cargos diplomáticos en paralelo. Fue vicecanciller y desde julio de 2022 pasó a ser cónsul de Nicaragua en Costa Rica y ministro asesor de la presidencia para políticas y asuntos internacionales. Su lealtad y sumisión lo ponen en la cúspide de la lista, pero ese currículo, no por méritos, sino por fanatismo, lo hunde de cara al SICA. Nuestra policía ha sido una policía ejemplar a través de su historia, una policía que respeta los derechos humanos, una policía que ha sido reconocida por instituciones mundiales con su propuesta de policía comunidad. Esa policía no puede tener un cambio doctrinario de la noche a la mañana para convertirse en esa historia de policía que comete los crímenes que se dicen. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulo66.com. Pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.